Entonces, estábamos buceando y te iba a encontrar el pez león. ¿Cuál es el pez león? Ahora me lo voy a enseñar. ¡Wow, Dave! ¿Cómo ves? ¡Wow! Entonces, el pez león no pertenece a estas aguas. Cinco peces león que no pertenecen a las aguas de Quintana Roo, entonces es un problema, se está convirtiendo en un problema. So Dave, can you tell me what is the problem with the flying fish being here? There's a couple problems. One, they reproduce like rabbits or faster, and also they also eat all the juvenile stuff like shrimp, lobsters, all the tropical fish that we see. Things like that. And they're ferocious eaters and there's no natural predators whatsoever here. Thank you, Dave. Okay, rápido.